Volando, yo creo que sí, vamos a abrir y cerrar de ojos. Enero, febrero, estamos, sí, en el último mes del primer trimestre, ¿verdad? Como se puede hacer de tripas corazón cualquier tema de comentario. Aquí está primero, pues no, 2 de marzo, estamos iniciando este mes espectacular que, por supuesto, trae cosas muy buenas y tiene que ver con las restricciones vehiculares, que ya prácticamente ya no van a estar, el tema de los QR, que prácticamente ya casi no van a estar, por ahí. Los estadios ya empezaron a verse un poquito más poblados y también le mandamos un cordial saludo aquí a la provincia de Heredia, donde estamos transmitiendo aquí en Wilbur, en Real Cariari, porque los estadios también están poblados en diferentes lugares e incluso también va a estar en Heredia, así que un cordial saludo a ellos, porque esta tarde hay un tremendo partido en el cual tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos, ¿sí? Nosotros los liguistas, y ya se van a dar cuenta que tengo hoy, gracias a Dios, una invitada que sabe lo que significa sufrir conmigo, con los liguistas. Así que un especial saludo a todos los liguistas. Ya voy a explicar quién y darle la bienvenida a mi invitada de hoy. WeWork en Real Cariari, donde transmitimos CR Data Center, Costa Rica Beer Factory y Aleixa Salón hacen posible que este programa llegue a sus hogares, al igual que por Voces por Media Calle y también en Radio Actual 107.1 todos los sábados a las 9 de la mañana. ¿Quién queda por decir? ¿Quién queda por mencionar? Por supuesto, los gemelos producciones que hacen posible que esto llegue a sus hogares, no solamente en Facebook Live, sino en YouTube Live, y que les vaya muy bien. Por ahí los estoy viendo desde allá arriba, allá abajo están los gemelos. Bueno, por lo menos vestidos morados los tipos estos. Pero bueno, así están ellos. Señoras y señores, muy buenos días a todos, buenas tardes. 12 minutos separan de las 12 del mediodía y les voy a contar algo. Si bien están sucediendo muchísimas cosas en Ucrania, en Rusia, y aquí podemos estar hablando muchísimas cosas que van a estar sucediendo en ese país, en ese continente, hay repercusiones a nivel de ¿qué? De bolsillo, ¿sí? Y acá el pensamiento responsable es el camino al éxito financiero, y para hablar de eso hay una invitada especial, no así, un orgullo, un honor tenerla por aquí. Y sin más preámbulos, aquí en cámara frontal, si son tan amables, gemelos, producciones, aquí tengo a Eisel Ramírez, licenciada en banca y finanzas y gestora de finanzas, gestora financiera para PYME. ¿Cómo estás, Eisel? Hola. Muchas gracias, Di, muchas gracias por el espacio, por invitarme, y bueno, esperemos que todas las personas que se conecten, ¿verdad?, pues aprendan con nosotros también un poquito. A ver, por invitarme vos a mí, porque primero me invitó acá, se voy aquí a cámara principal, se me invitó primero a mí en su espacio de cosas para cosas de finanzas, así se llama su página de Facebook, y bueno, también la pueden taggear y seguir por ahí en cosas de finanzas, pero bueno, hoy tengo la amabilidad de ser yo el que entreviste, a la que le voy a hacer las preguntas, porque me voy a desquitar de las que me hiciste a mí hace un mes y medio, ¿fue el que lo hicimos? Sí, sí, bueno, hemos hecho 2 en realidad, y hace como un mes hicimos otro, sí. ¿No? Aquí estamos... ¿Ves cómo lo embarca? ¿Cómo que 2? Yo dije 1 para... No, fueron 2, fueron 2. Se supone que usted es liguista, usted está conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a apoyarlo con esta causa del partido. Ya he ido bajando un poquito mi ritmo de seguidora del partido, pero bueno, no, cuando uno es, ¿verdad? Ni modo. Jamás lo haga. Bueno, vamos a entrar en materia, porque aquí ya la gente va a empezar a decir, bueno, se nos ponen a hablar de liga, no, vamos a hablar de otra materia, porque si hay una cosa que viene, es que vienen momentos complicados, van a haber, sí, va a haber aumento, va a haber inflación, va a haber un montón de cosas que están sucediendo, de hecho, te hemos visto también hablar sobre el tema de Ucrania, pero hoy yo no quiero hablar de Ucrania, yo quiero hablar del tema de las finanzas
personales. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, que es lo que vamos a preguntarle aquí a los gemelos. Lo que está sucediendo es que aquí algo pasa con el micrófono. Vamos a ver si estamos bien, si no nos estamos escuchando bien. Ahora sí pareciera que estamos escuchando mejor. Hayes, pero no importa. Si yo tengo el micrófono apagado, no pasa nada. El micrófono abierto es el tuyo, que es el que nos interesa. Hayes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la parte de lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, porque no solamente es en la parte de Ucrania lo que se vive, sino también es a nivel de Costa Rica lo que hace que repercuta, ¿verdad?, a nivel nuestro, y son las finanzas personales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a nivel de todo lo que llegue a pasar en el sistema financiero nacional e internacional, eso lo que hace es que nosotros tengamos menor poder adquisitivo. Y al tener un menor poder adquisitivo con lo que nosotros creíamos que antes gastábamos, pues eso ya no hace así. Tal vez las personas tienen que empezar a ajustar esta parte, y por eso es que llamamos este tema, ¿verdad?, en la responsabilidad que tenemos que tener nosotros con el manejo de lo que son las finanzas, y no solamente con el manejo de los ingresos que tenemos, sino de la administración, no cuando viene el problema, sino ahorita, ¿verdad?, bueno, para enfrentarlo. Quiero, a ver, es la noticia del día. Hoy amanece la gasolina más cara. Ay, sí. Es la noticia del día, no voy a negarlo. Yo no tiene nada que ver con Ucrania, no tiene nada que ver, pero ¿cómo prepararnos para esas cosas? O sea, ¿cuáles son, digamos, el ABC de esto? Sí, bueno, en realidad el efecto de la gasolina va a repercutir en todo, ¿verdad? Tanto en la gasolina que usamos en el carro como en el transporte público, porque se va a tener o se va a venir un aumento, ¿verdad? Debido a eso, en la materia que nosotros consumamos, ¿verdad? Sea prima en diferentes empresas, ¿verdad? Que las traen, el transporte, también cuando vamos al súper, todo esto va a aumentar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos ante este crecimiento, ¿verdad?, que se dio ya hoy en la gasolina? Es de, pues, no tenemos que esperarnos a hoy que aumentó, ¿verdad? Eso teníamos que habernos preparado desde antes, desde mucho antes. Y el problema es ese. Es la fila que había ayer en la noche. Claro, porque el punto es que nosotros decimos, uy, no, mañana sube la gasolina, mejor voy a llenar el tanque y eso va a hacer que tengamos un cierto ahorro. Pues sí, pero en algún momento la gasolina se va a terminar otra vez y vamos a tener que volver a ir a la gasolinera, volver a llenar nuestro tanque, y pues ahí vamos a sentir el efecto que tal vez ayer minimizamos un poco con, de verdad, con ir a hacer las largas filas y decir, bueno, voy a llenar el tanque de gasolina. El punto de todo esto acá es que nosotros tenemos que prever eventos de emergencia. Y parte de eso es la educación financiera que deberíamos de tener. Nosotros deberíamos de tener, como decimos por ahí, un colchoncito que nos permita cuando vienen este tipo de eventualidades, pues sí, nos va siempre a golpear, pero tal vez no de una manera tal vez tan fuerte. Y tal vez en el caso de nosotros que decimos, bueno, no, yo consumo solamente para movilizarme un poco, ¿verdad? Ir a dejar a los niños a la escuela y regresar y listo. Pero hay muchísimas personas que trabajan todos los días en la calle, todos los días se mueven, todos los días se transportan. Entonces, para ellos el golpe no es tan bajo tal vez como para otras personas. Una de las cosas que se ha venido escuchando es que, y es reiterativo, ay, es que ustedes hablan de ahorro, yo no puedo ahorrar, y no, entonces pareciera que la palabra ahorro es como un tabú. Uh-huh. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en realidad no lo es, porque siempre que nosotros queremos ejecutar algo o hacer algo, lo podemos hacer. Lo único que tenemos que tener es la disponibilidad. Ahora, yo no puedo llegar y decir, hey, voy a ahorrar 100,000 por mes, ¿verdad? Porque tal vez a mí no me da la capacidad para poder ahorrar ese monto. Entonces, yo tengo que sentarme, hacer un presupuesto y analizar cuánto realmente yo puedo ahorrar. Nosotros siempre decimos, bueno, un 5, un 10, un 15, ¿verdad? Y si puede más, pues ahorre más. Pero es que eso depende de las condiciones de la persona. ¿Qué condiciones? Y cómo, es que quiero hacerte dos preguntas. Ajá. Una, ¿qué condiciones y cómo sería el presupuesto? O sea, ¿cómo sería ese gradiente de todo eso? Uh-huh. Bueno, las condiciones dependen muchísimo del ingreso que tenga la persona, ¿verdad? Y eso va a ir conforme a lo que la persona tenga ingreso, ese va a ser su punto de lo que es el ahorro. Ahora, ¿cómo puedo yo decir que voy a ahorrar? ¿Qué necesito hacer? Bueno, ¿qué es un presupuesto? Es un presupuesto es donde yo voy a contabilizar el ingreso que tengo menos el ahorro, porque nosotros lo hacemos mal. Nosotros siempre decimos el ingreso menos el gasto y lo que me queda ahorro.
Y así, ¿cómo deberíamos hacer? Es el ingreso menos el ahorro, okay, igual al gasto. O sea, el ahorro debería ser primario. O sea, objetivo, ahorro primero y luego ver cómo hago. Pues, yo no lo veo tan yo no lo veo tan así en la calle. En la calle la gente me dice, yo no puedo ahorrar. Pero el punto es, el primero, ¿verdad? Ver la parte de la negatividad que yo puedo tener de no querer ahorrar o de no poder ahorrar. Entonces, teniendo un presupuesto, yo realmente me puedo dar cuenta si puedo ahorrar o no. Pero una vez que uno se acostumbra a ahorrar, eso es algo primario que vos lo vas a tener dentro de tu presupuesto. Entonces, ahí cae, ¿verdad? Esa mentalidad o cae esa costumbre que tenemos, no puedo ahorrar. Un tip para poder ahorrar, ¿cuál podría ser o algunos tips que puedas recomendar? El primero que creo yo que a muchísimos a veces nos cuesta decir, bueno, ay, ya me vino el salario, ahora sí voy a agarrar esto y lo voy a ahorrar. ¿Verdad? A veces es muy difícil hacerlo. Entonces, hay métodos para decir, voy a ahorrar automáticamente, ¿verdad? Ahora las diferentes entidades bancarias ofrecen estos servicios, ¿verdad? Donde ya te cae el ingreso y automáticamente se te hace un descuento y eso te va a ir ganando, ya sea por el plazo que tengas, al diferente tiempo que lo quieras retirar, y ahí se te va a hacer una devolución. Entonces, no solamente con eso, sino que también hay otro tipo de ahorros, que son los ahorros cuando pasamos la tarjeta de débito y queremos ahorrar, ¿verdad? Hay un famoso ahorro envuelto, entonces redondeo mi compra y de eso lo voy a ahorrar y en determinado tiempo puedo, digamos, tomarlo. Entonces, son como estrategias fáciles que podemos implementar para poder ahorrar una cierta cantidad de dinero al mes. Sí, es una de las cosas que, como te digo, a veces me dicen, es un tabú, eso no se puede, que no sé qué, que eso estoy loco. Ahora me voy con la otra parte. Ingreso menos ahorro. Uh-huh. ¿Cuánto me queda y qué hago con lo que me queda? Porque a veces, no sé, la gente quiere decir, ok, dámelo cuadrado. ¿Hay algún tipo de recomendación cuadrada, sí? Sí, yo la vería una recomendación cuadrada que uno diga, bueno, ya tengo mi ingreso, saqué mi ahorro, y de aquí para abajo todo lo que queda, ¿verdad?, es para pagar lo que tengo que pagar, ya sean obligaciones de deudas, no sé, la luz, el agua, el celular, el internet. Ahora todo el mundo tiene internet, entonces es una necesidad prácticamente que tenemos. Estamos transmitiendo por internet. Exactamente. Entonces, si queremos decir, bueno, ay, me sobró esto, en realidad es porque yo no, una de dos, o dentro del presupuesto no metí aquello que yo realmente considero un gasto, por ejemplo, una salida, ¿verdad? Que a veces la gente dice, no, es que ya pagué todo y esto me sobró, esto me lo puedo gastar. Pero realmente cuando nosotros tenemos un presupuesto, a veces ni tan siquiera metemos ahí una salida, ¿verdad? Ah, bueno, que voy a salir el fin de semana, entonces 15,000 colones, por ejemplo. Una sola persona, ¿verdad? Porque ahora salir varias personas, pues obviamente que el consumo va a ser mucho más alto. Una de las cosas que te quería preguntar es si existe en este gradiente de cosas que me estás dando, algún tipo de porcentaje que uno diría, mira, 10% en esto, o si hay algún tipo así que puedo recomendar. O sea, yo sé que me estás dando todo el gradiente, pero si pudiera hacerlo. Sí, bueno, casi siempre lo que nosotros decimos es que el salario debíamos dividirlo, por ejemplo, 30, 35 en deuda, 35 con hipoteca, ¿verdad? Ya metí ahí una hipoteca, 10% de ahorro. O sea, 35 y 35 o solo 35. No, el 30, del 30 al 35. Ah, ok, en listo. Deuda. Okay, pero, okay, en deuda. En deuda, correcto. Ahí ya, digamos. ¿Cuál tipo de deuda? ¿Hipoteca qué significa? De hipoteca es cuando nosotros tenemos la casa, ¿verdad? Y la estamos pagando a una entidad. Ahí es donde nosotros vamos a meter ese tipo de deuda, ¿verdad? Okay. Ahora, hay diferentes tipos de deuda, ¿verdad? Personales, de prendarios, hipotecas, de tarjetas. Entonces, todo ese tipo de préstamos que nosotros tenemos debería estar dentro del 35. O sea, una salud financiera, por decirlo de esa forma, saludable debería estar dentro de ese rango, ¿verdad? No pasarnos más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir las otras necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y de ahí, es ya como a nivel también personal, y por eso es que uno siempre cuando da asesorías es tan insistente en la parte de un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto se ajusta a lo que la persona tiene y a cómo la persona lo maneja.
¿verdad? Yo te puedo ajustar tu presupuesto a vos, como el mío puede ser totalmente diferente. No hay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, señora! Imagínense, por aquí a mi cámara, por aquí, señoras y señores, estamos en vivo en este Facebook Live. Estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando de que, si bien es cierto, existe toda una alternativa de un ambiente complicado, sí, Ucrania, Rusia y todo lo que está sucediendo. ¿Saben una cosa? Está muy lejos, pero sí nos va a impactar a todos nosotros en nuestro bolsillo. Entonces, hoy tenemos aquí a Hazel Ramírez, que me está acompañando, licenciada en Banca Banca y Finanzas y gestora de inversiones y asesoría en pymes. Y también en su página de Cosas de Finanzas también la pueden encontrar. Estamos 12:25 en vivo en este Facebook Live. Si alguien tiene algún tipo de comentario, también pueden hablar con Hazel, pueden preguntarle a ella. No, ella no come, no teme. Ella, aquí está para que le puedan hacer todas las preguntas. Hoy quiero agarrar todo este tema de presupuestos. Ya voy a hablar de tarjetas. Ya sé que alguien me lo preguntó, así que por ahí voy a estar. ¿Hay forma de establecer un presupuesto cuando yo soy una persona servicios profesionales? O sea, porque a veces está bien cuando uno tiene un salario, ¿eh? Estoy medio millón, un millón, 3 millones, y yo sé que está ahí. ¿Cómo hace uno que no tiene ese salario fijo? Uh-huh. O sea, ¿qué pudiera aquí recomendar? Voy a tomar nota. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, apunte. ¿Qué pudiera hacer? A ver si hay. Yo le voy a preguntar a ver si no. Anotó todo. Otra vez, otro, que ya me invitó. No, es que tengo que decirle, a los que están pegándose ahora. Hay que aprovechar. Los que están pegando aquí, papá. Aquí, señores, en la cámara principal, es que Hazel, a los que están uniéndose a esta transmisión, hace 2 semanas hablamos de los candidatos. Sí, sí. En esa salí ileso. Pero hace como un mes y medio, ¿no? Sí, hablamos de finanzas personales y claro, esta mujer agarró y ñacata, ¿eh? Y aprovecho, estoy yo aprovechando, ¿eh? No les hagan caso, mi tío. Como no hagan caso, ahí está. Busquen ahí Cosas de Finanzas en Facebook y búsquenlo para que ustedes se den cuenta que no estoy hablando mentiras. Aquí se habla bien, ¿eh? Ahora, volviendo al tema, una persona asalariada versus, digamos, la situación de una persona que es servicio profesional, que es más fluctuante. Uh-huh. Bueno, casi siempre lo que uno ve en este tipo de situaciones, cuando uno tiene un salario ya lo que es fijo, es tener la parte de gasto, de cuánto es lo que realmente esa persona gasta por mes, ¿verdad? Y por lo menos sobrevivir con eso que la persona necesita, ¿verdad? Entonces, tratar de alcanzar ese gasto que la persona va a tener por mes por medio de los servicios profesionales. Hay meses que son muy buenos, como hay veces que tal vez el ingreso es muy bajo o casi que nulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que prepararnos para que cuando el ingreso que yo vaya a tener sea bajo, yo en los meses anteriores haya podido hacer un ahorro o haya podido sacar parte de ese ingreso que yo tuve para cubrir mis necesidades más adelante. Entonces, yo no puedo esperar al siguiente mes a ver cómo me va a ir, sino que yo tengo que venirlo trabajando desde antes. O sea, es parte de hacer una provisión para los gastos que yo vaya a tener. Me parece que esa es la palabra clave ahí. Le voy a decir aquí a los gemelos para que nos pongan ahí de que la provisión es algo que deberíamos estar todos unidos. ¿Qué pasa con este tipo de gastos que lo hemos escuchado? Vos tenés algunos videos en tu Facebook de gastos hormiga. ¿De qué se trata eso? Bueno, esos gastos hormiga son los que más gastamos y más tenemos día a día. ¿Por qué? Porque nosotros no los controlamos muchas veces y no nos damos cuenta de dónde estamos gastando el dinero. Entonces, yo llego y hago un gasto y de ahí al otro día lo dejé, no lo revisé, no lo me metí, no anoté, y al otro día hago otro gasto y otro gasto, y cuando yo me doy cuenta y me siento a revisar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa eso? Digamos, si no lo estoy revisando diariamente es porque yo no tengo ese hábito financiero de revisar mis finanzas todos los días. O sea, todos los días nosotros deberíamos de revisar nuestras finanzas. Un gasto hormiga, ¿cuáles podrían ser o ejemplos que nos podrías dar, ¿sí? Bueno, el ejemplo puede ser muy, muy, muy sencillo, el pancito que nos compramos todos los días para el café. Ese es un gasto, ¿verdad? Hormiguísima. Porque se nota el se nota el gasto, ¿eh? Y es que imagínense, ay, por ejemplo, un pancito, digamos, que nos compramos vale 500 colones, ¿verdad? O sea, si al 5 días a la semana nos compramos ese pan, son 2.500 colones a la semana. Si hacemos eso a la quincena, son 5.000. Y si hacemos eso al mes, 10 caños. Son 10.000. O sea, 10.000 colones. El ejemplo más sencillo que nos comimos, vean, a punta de pan, chicos. Aquí está, señora, y si miren los cachetes, vean acá. Cachetes, papadas.
Sí, y eso como poner un ejemplo así bajo, pero si nosotros empezamos a sumar que el almuerzo, que luego salí en la noche, que luego ya el otro día otra vez volví a almorzar afuera y otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto dinero nosotros realmente estamos gastando en eso? Ah, no, ahí está, no, ya me siento acá. Ya no sé qué preguntar. Culpable. Culpable. Es que estoy haciendo así mea culpa de todo esto. Mercedes Rodríguez nos dice, estos temas son muy interesantes, ¿no? Muchísimas gracias, Mercedes, por tu comentario aquí en este Facebook, que nos están dando hoy cátedra sobre temas de finanzas personales. Hazel Ramírez, en esta ocasión aquí invitada en este Facebook Live de Daniel Suchar, 12:30 del mediodía. Para los que dijiste que están almorzando, ¿cuántos deberían estar almorzando en su casa y cuántos están almorzando afuera? Hazel, otra de las cosas que te quería comentar es, ¿cuánta parte se debería de destinar al ocio y el entretenimiento? Ojo, te lo digo porque ya hubo concierto de Nodal, por ahí viene el de Los Ángeles Azules, está el de Coldplay, está el de ¿quién más por ahí? El Conejo Malo, Bad Bunny también está. No, y ahora empiezan a venir. ¿Cuánto lo deberíamos estar destinando a eso? Sí, bueno, eso... Vea los gemelos están muertos de risa. Tienen tiempo que no traen una cámara para ellos, no sé por qué. Claro, antes traían una cámara que estaba aquí y los veías. Entonces, claro, pero... Hay que hacerlo entonces. Es que claro, cuando empezó el bullying de que... sigamos con lo serio, con lo de verdad de este programa. Ok, para entretenimiento, depende también porque si soy solamente yo, ¿verdad? Como persona, así es que el ingreso mío yo lo voy a destruir entre todo lo que, ¿verdad? Mi familia. Entonces es un 10% a un 15%, ¿verdad? Sería lo recomendable, no exceder más allá de eso. Igual, pues depende muchísimo del ingreso que tenga la persona y qué es lo que quiera hacer realmente, ¿verdad? Con el manejo de sus finanzas. Pero es lo que estamos hablando ahora. Si nosotros hacemos una salida, por ejemplo, de dos personas a un restaurante, ya son 20,000 colones, 22,000, 25,000, así como, ¿verdad? Algo. El plato. El plato. Daniel, quién sabe dónde es que va a comer también, ¿verdad? Pero yo lo estoy haciendo en rangos así, como más inasables para nosotros. Está bien. Si nosotros nos ponemos a sumar eso, decimos, bueno, o sea, de ahí, en una salida gastamos 25,000 colones dos personas. Entonces, depende de mi ingreso para yo poder ver realmente cuánto quiero gastar ahora, cuánto es lo que yo quiero gastar. Y otra cosa muy importante, es una necesidad gastar, ¿verdad? O sea, realmente yo quiero gastar mi dinero en eso. ¿Qué prioridades hay? Porque yo puedo ponerles aquí, mire, que sí, que 35 en deudas, que ahorre el 10%, que el 20% en lo que son alimentos y canasta básica, pero... ¿cuáles son mis necesidades reales, verdad? ¿Cómo es que yo realmente estoy manejando mi dinero? ¿Cómo lo estoy administrando? Porque para algunas personas un 10, 15% puede ser muy alto, como para otras personas puede decir, no, eso no me alcanzó ni para salir de mi casa a donde iba a llegar. Sí, depende de cada uno. Acá Mercedes Rodríguez dice, ¿cuál es el face de la muchacha, en este caso es Hazel, y Karen Castillo, que te manda saludos, que si nos podrías compartir tu correo electrónico, así que ¿cuál es, Hazel, para ponerlo por aquí? Sí, claro, bueno, nos pueden buscar por medio de la página Cosas de Finanzas, ahí vamos a ponerle aquí, página de Cosas de Finanzas, aquí okay. Lo voy poniendo yo. Ok, súper bien, ahí está el número de WhatsApp, también está el correo, ¿verdad? Cosas de Finanzas 192@gmail.com, por ahí nos pueden también contactar, y igual si tienen alguna pregunta por acá o algún comentario, ahí está nuestro asistente el día de hoy, Daniel, que nos está ayudando. Ahí está. Cómo no. Yo les voy a decir una cosa, señoras y señores. Aquí el problema de los invitados cuando llegan es que llegan súper cordiales, vienen con una muy buena disposición, conocen a los gemelos, Y ya. Entonces, ahí está. O estás con Putin o estás con Ucrania. ¿Ves cómo es la cosa? ¿Es así? Entonces, claro. Ahí está. Entonces, la señorita tomó la decisión. Y eso que lo primero que dijeron los gemelos es que si era Sapricito liguista y Hazel es liguista. Entonces, yo dije, esto está pan comido. Pero bueno, son las cosas que pasan al aire, ¿no? Estas cosas. Hazel. Vamos a hablar serio, porque ya... Sí, hablemos en serio. Estamos hablando en serio. Tarjeta de crédito, porque esa es la herramienta que, por supuesto, aquí le pone un dolor de cabeza a la gente. Hayes, en tu experiencia laboral, has trabajado en banca y, por supuesto, has visto,
me imagino, de primera mano y de primera línea, gente que la usa muy bien y gente que debe ser un desastre usando las tarjetas. Así que, be my guest, porque la verdad, ahora sí quiero una clase de tarjeta de crédito. Bueno, cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es si realmente yo puedo pagar esa tarjeta de contado. O sea, ¿cómo estoy utilizando la tarjeta ahí? Dos métodos para pagar las tarjetas de contado, lo que yo estoy, lo que consumí dentro del corte y ya llega la fecha de pago, voy y lo pago. La otra parte está cuando yo realmente ya no puedo pagar la tarjeta de crédito por alguna circunstancia, porque tal vez en ese momento el dinero no lo tuve, o porque, bueno, también se ha hecho un hábito estar utilizando la tarjeta de crédito y la utilizo y la utilizo y nada más sé que voy y pago el mínimo y ya el otro mes vengo y pago el mínimo, pero ahí sigo arrastrando parte de esa deuda. Entonces, ¿cómo realmente yo estoy manejando mi tarjeta de crédito? ¿Le estoy sacando un beneficio a ella o ella me está sacando un beneficio a mí? ¿Verdad? Son dos cosas totalmente diferentes que hay que tenerlas siempre en claro. Las tarjetas de crédito a veces las satanizamos y decimos, uy, no, una tarjeta de crédito, yo no, ¿verdad? Qué miedo, yo no la voy a utilizar porque, ay, luego me endeudo y qué voy a hacer. O sea, si realmente usted es ordenado con sus finanzas y lo paga de contado, todo lo que usted consume es una herramienta excelente. Usted puede sacar muchísimos beneficios de una tarjeta de crédito. Pero cuando ya esa tarjeta de crédito se convirtió en mi dolor de cabeza, en mi temor, en mi a estar agobiado porque tengo que pagar la tarjeta y ya no viene el corte y ya no tengo... Ahí es donde más bien hay que ver qué es lo que a mí me provocó llegar a ese nivel y pararlo y tomar una decisión de cómo yo lo voy a ¿Y por qué la gente llega a esos niveles? O sea, ¿qué es lo que lo... A ver, aquí yo he visto gente que dice, es que las tarjetas, o sea, y habla de múltiplos. Uh-huh. ¿Dónde está el problema? ¿El problema? Si es que hay un diagnóstico solamente. Sí, no. En realidad el problema es mío y es parte del tema que traemos el día de hoy, de la responsabilidad financiera. Si yo quiero llegar y tener un éxito financiero, la responsabilidad es mía, ¿verdad? Yo puedo contratar a 1,000 coach, pero si yo no cambio mis hábitos y si yo no mejoro, ahí ya tenemos una pérdida. Ahora, en la parte de las tarjetas, cuando yo adquiero una tarjeta, es cierto, digamos, los bancos nos hacen un estudio para ver si nosotros podemos tener la tarjeta. Ahora con esto de que cambió, ¿verdad?, un poco lo de los intereses y este tipo de cosas, ¿verdad? Muchísima gente pues se quedó sin tarjetas, otros todavía las mantienen. Pero el problema aquí no es la entidad que me dio a mí la tarjeta. El problema fui yo, que no reconocí si realmente yo podía tener una tarjeta. Sí, porque sí podía pagarla. Sí, porque la entidad financiera, llámese banco, mutual, cooperativa, en la que sea, el negocio es colocar la tarjeta. Pero a mí me ha sucedido, Hayes, que a mí me dicen, me clavaron una tarjeta, que es una expresión como que prácticamente me pusieron la tarjeta en el bolsillo. Y al final yo creo que uno es el que elige si quiere o no la tarjeta y luego obviamente lo que estás diciendo, si lo haces de forma responsable. Exacto. La parte de la salud financiera no solamente es de cómo yo administro el dinero y cómo manejo mis finanzas. Es que la salud financiera viene de todo lo que nosotros, de nuestras costumbres que traemos desde el momento en que nosotros manejamos el dinero y cómo nos comportamos nosotros con todo lo que además nos envuelve. Entonces yo no puedo llegar y decir, ¿qué me hicieron? Metí a la tarjeta, porque ahí está la parte del que yo nunca pude decir no. O sea, no quiero una tarjeta, no necesito una tarjeta o realmente no puedo pagar una tarjeta. Entonces, no es solamente la base de es que yo no sé manejar mi dinero. O sea, es que para poder aprender también a manejar el dinero hay que irse a ver más allá qué es lo que está causando en mí que realmente yo no puedo manejar bien el dinero, ¿verdad? En esta parte de las tarjetas es muy común que eso se nos haga una bola, ¿verdad? Entonces, la usamos y la volvemos a pasar y la usamos, pero el control presupuestario de eso que yo tengo que pagar nunca está. A veces pasa, ¿verdad?, que llegamos y decimos, no, al corte lo pago, pero tal vez ya cuando vas a pagar el corte eran 200, 300 mil, y tal vez el salario que te iba a llegar en esa quincena eran los 200 y los 300, y se nos fue todo el salario pagando la tarjeta. Bueno, te voy a contar acá, hay varios comentarios, ¿ok? Billy Rojas nos manda un thumbs up, un saludo. Nancy González, que es una fiel seguidora, dice,
Daniel, eres súper entretenido escucharte sobre economía y finanzas. Muy buen programa. La invitada Hazel, muy clara, te lo manda a decir Nancy González. Y aquí sí vienen dos, tres preguntas que te están diciendo acá. Karen Castillo dice, cuando se habla en grupos de amigos sobre el tema de elaborar un presupuesto, realmente no lo consideran importante. ¿Cómo incentivar para que lo hagan y con una proyección a varios meses? Eso vamos a dejarlo como tema de presupuesto. Richard Wolf dice, Daniel, muchas gracias por el programa. Consulta. En estos tiempos, muchas entidades financieras los llaman a uno para ofrecerle créditos preaprobados, supuestamente a tasas bajas de interés. ¿Cómo hacer para no caer? Y esa sí es una pregunta que la vamos a meter en este momento. El del presupuesto lo vamos a explicar más adelante. Giovanni Sánchez dice, excelente los aportes, así que aplausos aquí a la que invitada. ¿Se debería implementar una materia de finanzas personales en los colegios? ¿Qué opinas sobre eso? Totalmente de acuerdo. Ahí está. Es una necesidad. Esa no la quise despostergar. Y dicen, aquí hay alguien que te manda saludos que se llama Daniel. Dice, súper orgulloso de mi hermana. Así que ya me enteré que tienes un hermano llamado igual que yo. ¿Ok? Súper recomendado al 100%, demasiado profesional en lo que hace y excelente persona. Ay, excelente persona. Ya salió el cariño del hermano. Ay, muchas gracias a mi hermanito. Así que bueno, y aquí está Alfredo Araya. Dice, buena entrevista. Es conveniente realizar un ahorro vía pensión complementaria. Entonces, primero voy con lo de las tarjetas. ¿Ok? Perdón, con los créditos. ¿Cómo no caer con el crédito preaprobado? Las otras dos preguntas las vamos a responder ahora. Vamos a terminar primero el segmento de crédito, por favor. Uh-huh. Dime, ¿qué le recomendarías aquí, en este caso, a Richard? Uh-huh. Ok, bueno, esta parte de cómo no caer en un crédito, ahí ya tenemos a veces un problemita que nosotros no nos damos cuenta. Y es que a veces para solucionar los problemas, la medida que vemos es otro crédito. Entonces, cuando a mí me están ofreciendo un crédito, yo realmente tengo que saber para qué quiero yo ese crédito. Quiero ese crédito porque realmente lo necesito, por ejemplo, no sé, hacer una mejora en una casa. Entonces, tal vez en este momento es una necesidad y no tengo el dinero y tal vez se presentó una buena opción. Entonces, yo digo, bueno, voy a tomarlo y es una buena opción para. Pero cuando yo tengo problemas de endeudamiento y me están ofreciendo otro crédito, ¿cómo hago para decirle que no? ¿Verdad? Entonces, eso es un problema, digamos, ya que hay que solucionar de un hábito. Una bola de nieve que se está formando. Exacto. Y es una constante que es decir, ay, no, me están ofreciendo otro crédito. Sí, mira, con este puedo pagar esto y esto y me dejo esto. ¿Y me lo dejo para qué? ¿Verdad? Ni tan siquiera a veces lo sabemos en dónde lo gastamos. Entonces, siempre es importante preguntarnos, ¿para qué queremos ese crédito? ¿Qué es lo que a mí me va a quitar de poder adquisitivo cuando yo tengo un nuevo crédito? Porque al ya tener un nuevo crédito, tengo que pagar una nueva mensualidad y por ende hay cosas que ya no voy a poder consumir, ¿verdad? ¿Y cuánto de la tasa de interés y el plazo? Porque yo digo, es una tasa de interés muy buena, pero tal vez el plazo es a 5 o 6 años. Entonces, la tasa de interés es baja, pero en el transcurso de los 5 o 6 años, ¿cuánto pagué de intereses? ¿Verdad? Y no lo vemos, nada más vemos cuánto es la cuota que tengo que pagar, pero no hacemos ese cálculo de cuánto es lo que al final del periodo vamos a pagar por ese préstamo. Una de las cosas también que te había preguntado acá, en este caso fue Alfredo, dice, ¿es conveniente realizar un ahorro vía pensión complementaria? Antes que me responda, Mercedes Rodríguez dice, la educación financiera es prioritaria. Eso es algo ahí también que no vamos a molestar a los gemelos están tomando selfies, ¿no? Porque también tienen que decir que están trabajando aquí, están haciendo algo. Pero bueno, eso es parte también de ellos. Alfredo Araya dice, ¿es conveniente realizar una pensión complementaria? Claro, y es totalmente necesario. Eso es parte de una inversión que yo estoy haciendo para mi futuro. Muchas veces nosotros no tomamos, ¿verdad?, un ahorro de pensión complementaria porque decimos, ay, no, es que, ay, para saber si yo voy a llegar o no, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento muchas veces que sale a raíz de, y no, realmente es una inversión que se está haciendo a largo plazo, ¿verdad? En algún momento, ya cuando esa pensión, ¿verdad? O llegue el momento de la jubilación, bueno, entonces yo voy a empezar a retirar esa parte, ya sea por tractos o por mes, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Que nosotros queramos en el momento, bueno, y también que se presenten cuando estemos allá, ¿verdad? Porque por supuesto, todo puede cambiar, pero sí es totalmente recomendable. Hay algunas empresas que han utilizado métodos en los cuales el patrón les hace un aporte del 50 y el obrero hace el aporte del otro 50, entonces eso llega, ¿verdad? Y complementa esa pensión en el momento del retiro. Una de las cosas que había preguntado Karen Castillo era que hay personas que no consideran hacer un presupuesto realmente y no lo consideran importante.
¿Cómo incentivar? Esa es la pregunta que hace Karen. ¿Cómo incentivar que lo hagan y con una proyección a varios meses? Y ahí yo me voy a montar sobre el comentario. ¿Cómo hacerlo para varios años? Uh-huh. Bueno, aquí nosotros a nivel de Costa Rica tenemos el presupuesto muy manejado a mes porque es como nos pagan. Hay otros países, ¿verdad?, en los cuales el salario ellos no lo ven por mes, lo ven por año. Y ahí es donde hacen una presupuestación anual de lo que ellos van a recibir versus de lo que ellos creen que puedan gastar. Entonces, esto es un comportamiento, para eso nosotros tenemos que tener un presupuesto, ¿verdad?, y tenerlo por lo menos varios meses para saber dónde es que yo estoy gastando mi dinero y dónde es que efectivamente yo lo voy a gastar más adelante. Por ejemplo, si nosotros ahorita somos consumidores de internet, porque es una necesidad que tenemos, yo sé que de aquí a 12 meses en internet siempre lo voy a tener que pagar. Entonces, ese gasto yo lo voy a llevar linealmente de aquí a 12 meses. Entonces, ya yo sé que yo eso lo voy a tener que contemplar. Y así sucesivamente con los diferentes gastos que nosotros vayamos a tener. Ahora, ¿cómo yo puedo incentivar a una persona, que creo que era parte de la pregunta, a que haga un presupuesto? Sí, o sea, ella lo que dice es, sí, ¿cómo incentivarlo? O sea, ¿cómo decirle, hey, hágalo? Ok, bueno, lo primero es que la decisión es de cada uno, ¿verdad? De querer tener una salud financiera. Ahora, si yo quiero promoverle eso a las demás personas, el boom para que ellos lo puedan realizar es haciéndolo yo. Viendo, o sea, ellos están viendo mi ejemplo, están viendo mi estilo de vida en el plano de que tengo una salud financiera buena, muchísimas personas van a querer tener eso, ¿verdad? Porque es algo que ella tiene, que es positivo, que es bueno y que me puede ayudar a mí. Entonces, cuando una persona tal vez llegue y diga, ay, no, vieras qué mal la estoy pasando, estoy en toque apretadilla plata. Ay, pero vos tenés un presupuesto, ¿por qué no haces un presupuesto? Vieras que uno con un presupuesto ahí, pues se puede acomodar un poco y liberar ciertas cosas, ¿verdad? O no, mira, yo lo que hago para no verme tan comprometida, quincena a quincena, es que he dividido mis pagos en dos. Entonces voy sacando las provisiones de los pagos y cuando lleguen ya yo voy a tener ese dinero. Entonces, una forma de influir a las personas para que se eduquen financieramente es, número uno, con el ejemplo, ¿verdad? Tratando de hacerlo uno. Yo sé que a veces es complicado porque a quién no se le va, hasta uno a veces uno dice, gasté más, ¿verdad? Por supuesto. Se me fue. Pero bueno, la idea es recapacitar y volver y decir, bueno, no, voy a acomodarme y de aquí a ciertos meses lo vuelvo a hacer. Pero al final es una decisión de cada uno si realmente quieren educarse financieramente. Una de las cosas que ha sucedido a nivel financiero es que a lo largo del año hay momentos emblemáticos. Black Friday, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Día del Niño, Semana Santa. Porque quiero hablar, porque Semana Santa está ahorita. Ya, ya, ya casi viene, sí. Es más, hay gente que está pensando en Semana Santa y no en las elecciones. Sí. ¿Qué recomendarle a esta gente? Uh-huh. Bueno, yo siempre he pensado... Claro, porque ahora sí hay apertura, ¿eh? Ahora sí, sí todo el mundo sale para afuera. No sí, hay QR, sí. No hay nada. Ya no hay nada y bueno, esto del QR es algo muy, muy interesante. Yo tengo mi criterio por ahí de eso, pero... Ahora se lo sacamos, ahora le sacamos el criterio. Pero bueno, vámonos con lo de Semana Santa, que va a ser la... A ver, yo creo que va a ser la primera Semana Santa totalmente abierta después de 2 años. Sí, sí, sí. Sí. Entonces... Yo creo que no es que nosotros, porque a veces, ¿verdad?, pasa esta parte de la incertidumbre y de cómo hago un presupuesto y cómo lo controlo y yo quiero controlarlo, pero también quiero darme mis lujos y pues, digamos que esos pequeños lujitos, ¿verdad?, y voy a escaparme a la playa. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un paseo de un día a otro, por ejemplo, una playa, solamente la estadía y la comida ya mínimo son 100,000 colones, ¿verdad?, que hay que tener, o sea, solamente... Para tener el hospedaje ahora, y más que es temporada alta, ¿verdad? Entonces, eso también repercute muchísimo. Si yo realmente quiero hacer eso, puedo planificarlo, ¿verdad? O sea, yo no me tengo que esperar a que llegue abril para yo decir, ya llegó abril, voy a ir a darme una escapadita, sino que yo lo puedo hacer desde hace mucho tiempo. Cuando van a entrar, por ejemplo, las clases, ¿verdad? Nosotros tenemos que prepararnos para... que ya hay que ir a comprar uniformes y que hay que comprar los útiles, o que si vamos a entrar a la U, entonces tenemos que pagar la matrícula y pagar el cuatrimestre. Nosotros proyectamos eso. Entonces, si yo quiero unas vacaciones, yo tengo que proyectar mis vacaciones dentro de mi presupuesto, ¿verdad? Y sacar esa platita para yo poder ir a hacer eso, ¿verdad? Y no sacarlo como de golpe y decir, ya, o sea, lo voy a sacar y me voy.
¿Por qué? Porque de ahí se me desajusta el presupuesto y luego ahí es donde vienen los problemas económicos que muchas personas. A mí lo que me llama la atención es pronosticando que va a haber una Semana Santa totalmente abierta. Porque, a ver, Semana Santa es el domingo siguiente de las elecciones, creo que cae 10, y ya no hay QR, ya no hay nada, ya todo el mundo abierto, ya, además, el COVID se va. Ya se fue, porque aquí el COVID a veces marcha así, ¿no? ¿No? A veces iba de noche, a veces iba de día, a veces. Ahorita ya sabemos que Semana Santa no está. Hay mucha gente que yo creo que se va a volcar. A volcar. Mira, yo, si bien es un tema de reactivación económica, eso no lo voy a negar. Mira, yo sé que al final termina la gente pasando tarjetas, pasando haciendo. Hay un tema que quisiera preguntártelo. ¿Hay presión social a veces en todo esto? Sí, mucha. La presión social nos afecta no solamente en la parte económica, sino en todo lo emocional que tenga que ver en nuestras áreas, que estén frágiles y que por esa presión yo tiendo a hacerlo, aunque no sea una necesidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que la salud financiera no es solamente el dinero, es que la salud financiera es todo lo emocional, todo lo que conlleva eso, cómo me desenvuelvo yo con las personas, cómo me ven las personas a mí, ¿verdad? De si soy un proveedor o no, ¿verdad? Que muchísimas veces tenemos esa carga de que somos proveedores, entonces tenemos que dar y me piden y no sé cómo decir que no, porque cómo voy a decir que no, y todos mis amigos andan en la playa y lo peor, ¿verdad? Las redes sociales, nos metemos, revisamos Instagram, Facebook, todo el mundo en la playa y uno dice, yo quiero ir, ¿verdad? Entonces, tal vez no tengo las condiciones, pero yo me voy. Entonces, paso la tarjeta y nada más quiero eso. Entonces, eso en cierta forma es una presión y, para poder hacer algo que ahorita tal vez no. Y es que ahí es donde yo quiero ir terminando, digamos, con otro, terminando la entrevista poco a poco, pero quiero encarrilarla al tema de las compras compulsivas. Porque hay gente que compra a lo loco para quedar bien con una gente que ni siquiera tiene que ver con ellos. Sí. ¿Y qué tan malo es eso? Sí, pues realmente es malo en la parte económica porque tal vez si no tengo la solvencia para hacerlo, de ahí pues ya voy a tener un hueco financiero ahí. Después, ¿qué tanta es la necesidad de aceptación que yo debo tener ante otras personas, verdad? Y aquí va muchísimo en la parte de que yo no tengo que ser, y eso nosotros lo hablamos un poco cuando vienen estas fechas de ¿verdad? El Día del Padre, de Navidad, que todo el mundo da regalos y ¿verdad? Y esas cosas espléndidas y a veces tal vez no es tan importante, sino tal vez el compartir con la familia, el estar con la familia. Entonces, ahí va muchísimo el descubrimiento en la persona. Nosotros somos como un iceberg, ¿verdad? Nosotros nada más nos vemos así, pero internamente tenemos ciertas cosas que tenemos que cambiar para poder mejorar, no solamente en lo financiero, sino en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual, en todo. Nosotros somos un todo y por ende, todo lo que nosotros vayamos a tomar, todas nuestras decisiones van a repercutir en la parte económica. Sí, a mí lo que me preocupa mucho es ese tipo de compras compulsivas que terminan ahogando un montón de gente en banalidades, en cosas que no sirven para absolutamente nada, transitorias y que, coincido con vos, terminan para una Facebook, para un like, para un corazón o para, digo, este tipo de reacciones que hay en esto, digamos, que se ven en las redes sociales. Yo, así como lo ven en redes sociales, yo les voy a contar una cosa. A mí me gustaría que también vieran a los gemelos, ¿no? Porque ya después de tanto bullying que le he hecho hoy, ahí están los gemelos, véanlos ahí. Véanlos ahí, tranquilos, qué lindos, bellos y hermosos, ahí están, para que los vean. Bullying que me hacen todo el tiempo, pero bueno. Mira, tú sabes una cosa, vamos a pasar, creo que ya cumplimos 2 años. En este matricidio. Ajá, o sea, porque eso es lo que tenemos, es 2 años en este matricidio, 12:53 minutos. No pienso hablar más de los gemelos producciones porque sin ellos esto no llega. Pero bueno, también porque también transmitimos en WeWork, desde Real Cariari, allá también en CR Data Center, Costa Rica Beer Factory y Aleisha Salón hacen posible que este programa también llegue a ustedes. Porque sin los gemelos, si tengo que decirlo. Sin ellos no llega. No puedo hacer nada. Pero también el programa es un programazo porque hoy tengo de invitada a Geisel Ramírez, gestora de finanzas para pymes y, por supuesto, licenciada en Banca y Finanzas, que me está visitando en este Facebook Live. Vamos a irnos hasta la 1 de la tarde ahí para acompañarnos un poquito. Aquí dice Mercedes Rodríguez, no hay que hacer caso.
Porque si nos dejamos llevar por la publicidad que nos incita a gastar ahora, no vamos a tener nada al futuro. Entonces ahí también la publicidad es buena, es mala. Bueno, hay ofertas que realmente son verdaderas en cierta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, yo el año pasado, ¿verdad? En este del Black, me fui a ver algunas cosas y las vi en otro momento mucho más caras y ahí sí, digamos que tenía un descuento. Nosotros le llamamos un descuento porque para nosotros es más cómodo adquirirlo en ese momento. Pero para ellos es una estrategia también de marketing y de tal vez sacar y mover el inventario que tienen, ¿verdad? En algún tipo de cosas. Entonces, hay algunas que sí se pueden aprovechar en el momento, ¿verdad? O no sé, que tal vez hicimos un viaje y fuimos a otro lugar y ciertas cosas siempre adquirimos y en ese lugar están mucho más cómodas, entonces nos trajimos algunas cositas para acá y eso en algún momento digamos que va a tener como un ahorro y yo tuve la provisión de eso. Entonces hay algunas cosas que realmente sí, pero hay que ver cuánto realmente es real, ¿verdad? Y cuánta esa presión de, uy, no vas a ir a comprar nada el viernes, y yo no ocupo nada. Entonces ahí es donde va la conciencia mía de si yo realmente necesito eso o no. O sea, ¿para qué lo quiero? Siempre es bueno preguntarnos si es una necesidad, o sea, sí o sí tengo que adquirirlo. Por ejemplo, ando fuera de mi casa y tengo mucha sed y es una necesidad comprarme una botella de agua porque de verdad, o sea, necesito. O, no, ya, voy a llegar a mi casa y voy a pasar al súper y voy por la botella, pero ya vi la botella y vi el pancito y vi la repostería. Y volvemos con el pan. Y otra vez, vuelvo otra vez. Yo estoy seguro que, además, yo voy a preguntarle aquí a Daniel, al tocayo, ahí, al hermano, que si a ti te gusta, que me deje aquí grabar, aquí, que deje aquí, que a usted le gusta mucho el pan. Sí. ¿Pan normal o pan dulce? Cualquiera de los dos, pero me gusta más el pan salado. ¿Pan salado? Sí. ¿Con agua o con café? No, con café. Eso es, señoras y señores. Lo malo de preguntar sobre temas de comida acerca del almuerzo, acá en 4 minutos para la 1 de la tarde. Voy a hacerte 2 preguntas rápido, Hayes, porque tenemos que terminar el programa. ¿Comprar una casa es un gasto o una inversión? ¿Comprar un carro es un gasto o una inversión? ¿Comprar un terreno es un gasto o una inversión? Ahí las tienes las 3. Ay, Dios. A ver, vamos a ver cómo la saca de jonrón. Vamos a ver cómo a nivel personal y a criterio dele, mío, dele, comprar una casa es una inversión. Ahorita tal vez va a ser un gasto porque tenemos una deuda, pero al final va a ser un activo que yo voy a tener, entonces, por lo tanto, es una inversión que estoy haciendo a largo plazo. Comprar un terreno, sabemos que los terrenos, la plusvalía aumenta, ¿verdad? Y eso también me va a generar a mí un activo a largo plazo, ¿verdad? Ya sea que lo compre a contado a crédito y voy a tener ahí una ganancia. Ahora, el vehículo, digamos que depende de las condiciones, porque él se va devaluando, ¿verdad? Y va perdiendo su valor, pero también ahora casi que lo vemos como una necesidad. Entonces, ¿para qué quiero yo un vehículo? Porque realmente tengo una necesidad, ¿verdad? Porque me permite llegar más rápido a otros lugares y pues por mi trabajo necesito movilizarme o voy a comprarme un vehículo solamente para tenerlo ahí parqueado y nada más tal vez para que lo vean. Entonces, depende de la necesidad de la persona. Para que se tomen foto en Instagram, ajá. He visto más de uno, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, es parte de cómo yo estoy utilizando ese bien y qué beneficio voy a obtener acerca de lo que yo ahorita estoy utilizando. Ahora, pues, hay muchísimo financiamiento para comprar, por ejemplo, vehículos, ¿verdad? Entonces, no es como antes, que la gente que tal vez, ¿verdad?, tenía un carrito, pucha, la pulseaba y cómo le costaba. Ahora es, hey, no, yo tengo un crédito y pues rápido voy y te lo doy. Entonces, ¿para qué realmente yo, cuál es mi necesidad para yo adquirir eso que ahorita voy a adquirir o que quiero adquirirlo en el futuro? Señoras y señores, durante 1 hora han escuchado a Hazel Ramírez, ella gestora en emprendimientos, en pymes y licenciada en Banca y Finanzas. Me acompañó en este Facebook Live de finanzas personales y como se dieron cuenta, tuve que hacer 3 preguntas muy rápidas al finalizar el programa porque se nos va muy rápido y todavía faltan muchísimas cosas más, así que estás cordialmente invitada. Ya vamos a tener que ir a chequear fechas nuevamente para que vengas acá. No yo ir para allá, porque las preguntas tuyas son más inquisidoras que las mías, así que saliste ilesa. Bien, bien, bien. Ahí está. Mil gracias, ¿verdad?, por acompañarnos esta tarde hoy. No, muchísimas gracias por la invitación y gracias a la gente que se conectó y que también pues hace sus comentarios, porque eso pues a uno le da alegría, ¿verdad?, al saber que hay mucha gente que también puede aprender un poco más de salud financiera. Vamos a decirle al tocayo, Daniel,
que también es excelente persona. Hazel aquí, señoras y señores, aquí en cámara principal me despido. Hoy, en este miércoles 2 de marzo, arrancando el tercer mes del año 2022, la verdad, desearles todo lo mejor. CR Data Center, Costa Rica Beer Factory. Aleisha Salón, desde aquí, desde WeWork, en Real Careal. Y aquí está, señoras y señores, el triángulo, donde estamos acá siempre transmitiendo bajo la tutela de Gemelos Producciones. Estamos transmitiendo en vivo Facebook y YouTube Live de Daniel Suchar Sommer, Voces por Media Calle, los sábados a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Y recuerden que todos estos programas quedan en su podcast en danielsuchar.com. Y vuelvo a repetir, ella es Hazel Ramírez, la dueña, mi señora, del portal Cosas de Finanzas, y ahí la pueden buscar. Ahí está su Facebook, Twitter, que está Facebook, está el email, está el WhatsApp, está todo. Está toda la información, correcto. Ahí nada más un clic y listo. Está al alcance de un clic. No me queda más que decirles, son las 1:00 acá en hora Centroamérica, aquí en Costa Rica, que la pasen muy bien, un clima espectacular, así que un poco ventoso, pero la verdad hay que disfrutarlo bastante. Cuídense mucho, buen provecho. Nuevamente, muchísimas gracias, Ace. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Some kind of